Estamos trabajando junto con San Carlos Norte, con Víctor estamos hablando mucho. Y bueno, pero por ahí hacemos peticiones en conjunto, como fue la semana pasada en Vialidad Provincial, para ver si nos pueden acompañar con material petro, con fresado, para mejorar un poco el camino límite que tenemos y también trabajar en caminos que van de este a oeste, pero precisamos el acompañamiento de una esfera estatal superior porque los recursos nuestros no Son vamos a poder bajos. hacer mucho. ¿Maquinaria propia tienen? Sí, eso, lo que son las maquinarias y la mano de obra, Sí. obviamente que la coloca la comuna. Sí. ¿Y qué se necesita? ¿Ripiado? ¿Rap? Claro, o ripio o rap. Esas son las peticiones fundamentales que uno Sí. siempre peticiona. Sí. ¿Y no hay respuestas hasta ahora? Tenemos que esperar, nos dijeron unos días, a ver si nos pueden acompañar. Hubo localidades del departamento que han tenido rap. Sí, sí. Porque creo que está Rafael Depache en Vialidad. Rafael de Pache, sí. Y ¿Cuándo nos les podemos ha pedido hablar? un poco de paciencia. Sí, es entendible también porque, bueno, hay muchos que piden y a veces no alcanza para todos. Bien. ¿Y hay urgencias? Sí, en la medida que podamos ir mejorando para ellos, bueno, Juan es productor rural también y sabe más que nadie lo que se necesita mejorar las vías de comunicación. Claro, sí, La Juan. zona lindera a que se refería Emiliano, el camino lindero entre San Carlos Norte y nosotros, la zona del famoso Bajo Las Tunas, una zona muy problemática por el traslado de agua de distintas zonas. Bueno, se ha hecho obras muy importantes Históricas. y históricas, que hacía años, y más de 10 años que se habían pedido. Se sigue avanzando, pero a ver, yo siempre le digo a mis vecinos, muchachos, tengamos un poco de paciencia porque San Agustín, San Carlos Norte, Matilde, son comunas muy chicas donde los ingresos son muy bajos. Y hoy la erogación de poner una máquina en marcha, en funcionamiento, de personal, de combustible, es inmensa, es inmensa. Hoy sale una máquina a trabajar y cuando volvió, dejarla en condiciones para que salga de nuevo, llenarle el tanque y todo lo demás, salen Sí, cantidades de miles y miles dinero. de pesos. Exactamente. Aparte, hay otra. Si bien las comunas se están reequipando, tienen máquinas que ya tienen años y ya. Claro. Máquina que hay que tratarla con mucho cuidado porque donde uno la pone a trabajar, a hacer trabajo pesado, a cunetear profundo, un par de horas y al taller, un par de horas y al taller. Y los costos de reparación, infernales. Seguro. El productor paga una tasa por hectárea. Charlábamos con Diego Furnell hace muy poquito sobre ese tema que le decía yo a Diego, usted que estuvo de los dos lados del mostrador, porque fue presidente de la sociedad rural y hoy le toca ser presidente comunal. ¿Alcanza ese recurso para hacer obras de esta magnitud en la zona rural? No alcanza. Por ejemplo, San Agustín tiene 4 cuotas al año, un litro de gasoil por hectárea. Nunca la hemos aumentado, pero son fondos que se transforman en la base del presupuesto comunal para personal, para mantenimiento de las máquinas, para mantenimiento de los caminos, pero de vez en cuando, no te digo que no, de vez en cuando sí, se han volcado equipos de ripio que fue comprado con parte de la tasa por hectárea, tubos de alcantarilla, cabezales, pero el mantenimiento, por ejemplo, de la colonia de San Agustín, que es muy, pero muy extensa, nos demanda gran parte de ese presupuesto. Sí, y no alcanza, no es suficiente. No, no. ¿Y por qué no se le aumenta al productor? ¿Porque está en una situación límite? ¿Porque hay como una política de Estado de decir, bueno, no es el mejor momento para aumentar? Sí, por ahora no, por ahora no, hemos entendido la situación difícil por la cual han atravesado, fíjate, 2016, después de la inundación, ahora
también después de la sequía, un esfuerzo creo que todos teníamos que hacer, y si bien se ha hablado en el seno de la comuna, pero no, hemos entendido que hay que esperar y no es el mejor y vamos a seguir de la misma manera. Yeah.